Amigos, estoy en paz. Al fin he alcanzado la paz. ¿Qué más puedes pedir cuando tu saga favorita está haciendo exactamente las cosas por las que es tu saga favorita? Buenas peleas, anotado. Todo el mundo unido por una misma situación, anotado. Cada quien tratando de encontrar la manera de solucionar esto por su lado, anotado. Picoro usando su cerebro para solucionar la situación, anotado. Una muy buena broma en el momento indicado sin forzar la situación, anotado. El episodio 62 de Dragon Ball Super tiene todo lo que pido en la serie. Y es que la verdad, la serie es un no-brainer. Dragon Ball no necesita ser la serie más original del mundo. A mí me encanta Dragon Ball por ser la serie más sencilla. Algo que te entretiene y te divierte por la simple compañía de los personajes, y este episodio vaya que lo logró con creces. Yo no sé, pero cómo me encantaría que Super siguiera con este rumbo. El ritmo de este episodio fue la medida exacta de lo que disfruto tanto de Dragon Ball. Ahora sí que me recuerda a lo rápido que avanzaban las tramas en el Dragon Ball original, pero con el diálogo y dinamismo que introdujo el Z. Este es el ritmo, por favor, sigan este ritmo. De mis detalles favoritos del episodio, sin lugar a dudas, fue la realización de Gohan de lo que se guardó Trunks del futuro cuando fue a visitarlo. La verdad ahora eso sí que completa ese episodio, y le da sentido para mí. Vegeta sigue siendo un personaje increíble, y la manera en la que usaron el recurso de la habitación del tiempo me ha fascinado, ya que ahora sí tienen un tiempo límite para entrenar, algo así como cuando los niños entrenaron para derrotar a Majin Buu. El traer de vuelta al Mafuba se me sigue siendo un recurso extraño, pero me gusta ver cómo los personajes como Piccolo o el Maestro Roshi siguen siendo importantes. Solo que se me hizo algo extraño que no señalaran el riesgo mortal del Mafuba. Por unos segundos pareció como si el Maestro Roshi fuera a mencionarlo, pero de una escena a otra Goku lo estaba efectuando sin ningún riesgo. Puede ser que el riesgo solo sea si intentas aprender a alguien con un poder superior al tuyo, o que Goku ha perfeccionado la técnica. La verdad me gustaría ver cómo sigue esto. Bills y Whis por su parte han dejado de intervenir, cosa que la verdad me interesa bastante el ver cuál es su sentir en todos estos eventos que han pasado con Goku y compañía, ya que en general no siento que sea algo que les guste demasiado. No solamente espero el episodio que sigue con mucha emoción, sino que espero que esta serie siga así. Muy bien, Dragon Ball. Muy bien.